Del libro del profeta Ezequiel. En aquellos días el Señor me habló y me dijo: Hijo de hombre, dile al príncipe de Tiro: El Señor Dios dice esto. Tu corazón se ha ensoberbecido y has dicho: Soy Dios, estoy sentado en el trono de Dios en medio de los mares. Pero eres un hombre y no Dios, y te crees tan sabio como Dios. Pretendes ser más inteligente que Daniel y conocer todos los secretos. Con tu sabiduría y habilidad te has hecho rico, has amontonado oro y plata en tus tesoros. Con astucia de comerciante has aumentado tus riquezas y te has ensoberbecido por tu fortuna. Por eso dice el Señor: porque te has creído tan sabio como Dios, por eso mandaré contra ti a los más feroces de los pueblos extranjeros, que desenvainarán su espada contra tu esplendor y tu sabiduría, y acabarán con tu grandeza. Ellos te matarán, y el mar será tu sepultura. Ante la mano misma de tus verdugos, ¿te atreverás a afirmar todavía que eres Dios, cuando no eres más que un hombre? Morirás como un pagano a manos de extranjeros, porque así lo digo yo, el Señor Dios. Yo doy la muerte y la vida. Yo pensaba, voy a dispersarlos y a borrar su memoria entre los hombres, pero no, que temo la jactancia del enemigo y la mala interpretación del adversario. Yo doy la muerte y la vida. ¿Qué diría? Nuestra mano ha vencido, no es el Señor quien lo ha hecho, porque son una nación que ha perdido el juicio. Yo doy la muerte y la vida. ¿Cómo es que uno persigue a mil y dos ponen en fuga a 10,000? ¿No es porque su roca los ha vendido, porque el Señor los ha entregado? Yo doy la muerte y la vida. El día de su perdición se acerca, y su suerte se apresura, porque el Señor defenderá a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos. Yo doy la muerte y la vida. Santo Evangelio según San Mateo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Yo os aseguro que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Y os repito, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios. Al oír esto, los discípulos se asombraron de gran manera y le dijeron: ¿Quién pues podrá salvarse? Jesús, mirándolos, dijo: Para el hombre, eso es imposible. Mas para Dios, todo es posible. Entonces Pedro le dijo: Hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiremos, pues? Jesús les dijo: Yo os aseguro, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, vosotros que me habéis seguido, también estaréis en 12 tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que haya dejado casas, hermanos, hermanas, o padre, o madre, o hijos, o hacienda en mi nombre, ese recibirá el 100 por 1 y heredará la vida eterna. Pero muchos que son primeros serán los últimos. Y muchos que son últimos serán primeros.